Siamo qui con la pastora Carola Tron, che è pastora della Iglesia Valdense del Rio della Plata ed è attualmente anche vice moderatora della Messa Valdense. Abbiamo ascoltato il tuo messaggio al Sinodo, nel quale hai parlato ad un certo punto della presenza della Chiesa nella società. E del messaggio, delle riflessioni che la Chiesa può portare nella società e nella dimensione sociale pubblica. E hai fatto riferimento ai giovani e ad altre cose. Vorremmo chiederti di approfondire questo aspetto. Sì, bueno, ha sido un desafío en los últimos años para la Iglesia, después de un tiempo largo que vivimos dictaduras militares en Argentina y en Uruguay, en donde también las comunidades religiosas sufrieron esta falta de libertad para poder involucrar el pensamiento bíblico y teológico a la realidad social. Y de a poco vamos viendo cómo a través de lo que nos llegan de las comunidades locales surgen nuevos debates y estamos recuperando el espacio para debatir sobre cuestiones sociales, que es algo que se había perdido en los últimos años. Por ejemplo, el debate sobre un nuevo proyecto de ley de salud reproductiva que salió en Uruguay el año pasado, y este año ahora en octubre se va a estar votando también en Uruguay una propuesta de baja de la ley de imputabilidad a menores. Entonces también la Iglesia, a través del movimiento juvenil, aprobó un acto en el último sínodo, en el último febrero, en donde se trata de incentivar que las comunidades puedan estudiar y debatir este tema, en donde principalmente a través de nuestro compromiso con la lucha por los derechos humanos, es un tema en el cual estamos apoyando al movimiento juvenil en contra de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Estos son algunos de los temas nuevos que van apareciendo un poco como respuesta a esta transición y a esta nueva época en donde vemos que hay más libertad y que vamos recuperando una conexión de la vida de fe con la vida pública, cotidiana y con el involucramiento con los derechos humanos. Abbiamo anche ascoltato un accenno ad un progetto interessante che riguarda l'ospitalità di famiglie provenienti dai campi profughi siriani, che immaginiamo quindi compiano un lungo viaggio per essere ospitati in particolare in Uruguay. Ti chiederemo qualche cosa di più rispetto a questo progetto e come è possibile che una chiesa di minoranza così piccola abbia una possibilità di partecipare ad un progetto così ambizioso. Bueno, en primer lugar, este proyecto nace de la realidad siria, de que tratar de que todas estas familias y estos niños que han quedado sin familia encuentren un nuevo espacio donde vivir y de una un primer paso que dio el gobierno uruguayo en este sentido de definir esta posibilidad de que el país esté dispuesto a recibir familias sirias y niños sirios que han quedado sin familia como refugiados en el Uruguay. Esto en Uruguay me atrevo a pensar que es algo casi inédito porque Uruguay es un país pequeño que vive a los costados o a las márgenes de Brasil y Argentina, donde generalmente las familias o las personas que buscan refugio, buscan un país, un lugar donde vivir, piensan en Argentina o en Brasil, porque hay más territorio, hay más diversidad de grupos culturales, hay más movimiento de personas. Entonces Uruguay siempre queda como al margen de estos dos países más grandes. Y creo que es algo realmente novedoso y también es un gran desafío para la cultura uruguaya pensar que van a estar llegando ahora en septiembre más o menos alrededor de entre 100 y 120 personas que son familiares o que llegan solas desde Siria para obtener un refugio, un lugar y empezar una nueva vida en Uruguay. Así que esto es un desafío para todos y
También es un desafío para nosotros en las comunidades locales para poder compartir esta, abrir un poco la mentalidad de las comunidades y recordar cuál es nuestro origen, ¿no? También venimos, somos siempre un pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo itinerante, un pueblo que está siempre en el éxodo de alguna manera, buscando una nueva tierra, un lugar donde encontrar una vida más plena, ¿no? Y tenemos que poder trabajar en eso. Y en ese sentido el gobierno uruguayo nos ha convocado ahora en la última semana a través de la Federación de Iglesias Evangélicas en Uruguay para organizar un poco lo que significa la ayuda que podamos brindar desde las iglesias evangélicas para este proyecto con las familias de refugiados sirios. Así que no sabemos bien todavía en qué va a consistir, pero sí estamos empezando a dialogar junto con el gobierno y otras organizaciones sociales y religiosas para compartir los recursos que podamos encontrar, ¿no? Oltre ad essere vice moderatore, tu sei anche membro del consiglio esecutivo delle chiese mondiali riformate, questa grossa famiglia della comunione mondiale delle chiese riformate. Esatto, la ex alleanza riformata sì. Mondiale. Come ti trovi in questa veste, in questo ruolo? Quali sono diciamo, le sfide principali che questa comunione ha in, questi, in questo periodo? Bueno, sí, junto con otros dos compañeros en Latinoamérica, en la región, estamos representando la Comunión Mundial en el Comité Ejecutivo. Y básicamente en estos últimos años hemos estado intentando trasladar la sede y finalmente hemos vivido una mudanza desde Ginebra, en donde estaba la sede de la Comunión en el Centro Ecuménico, para la ciudad de Hannover, en Alemania, en donde la Iglesia Reformada nos cedió un espacio donde estamos funcionando. Y también en este tiempo de, básicamente de transición y de mudanzas, también se ha sido electo un nuevo secretario ejecutivo. El doctor Cetriniomi terminó su periodo, después de más de 14 años trabajando en la comunión. Y el nuevo secretario general es el doctor Chris Ferguson, de la Iglesia Unida de Canadá. Y bueno, se ha estado mudando ahora en este último mes, también para las oficinas en Hannover. Y bueno, para nosotros, también desde Latinoamérica, es una gran gratitud al secretario que finalizó, pero también a Chris Ferguson, que inicia y que ha tenido un gran compromiso en el trabajo, sobre todo en Colombia, con el movimiento y el programa de ayuda en búsqueda de la paz. Con las iglesias de Colombia y en relación a la Iglesia también unida de Canadá. Así que creemos que es una etapa importante y en ese sentido también creo que hay como un acercamiento, una afinidad con las iglesias europeas del sur de Europa, que de alguna manera no representan el mundo mayoritariamente protestante que sí existe en otros países como pueden ser Alemania, Suiza y los países de Europa del Norte. Así que también nos sentimos un poco más identificados con el sector más latino de Europa en esta representatividad. Si bien es regional, creo que tenemos experiencias en las iglesias en común por el hecho de vivir en países donde somos minorías, ¿no? Y bueno, esos son un poco el tiempo que está viviendo ahora la comunión, además de todos los programas que se pueden conocer a través de la página web y básicamente que se está tratando de enfatizar el trabajo en las regiones también, de fortalecer, porque es la manera de conectar el trabajo de la comunión con las iglesias locales, ¿no? A través de las regiones. Gracias mille. Gracias.